Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Eco de Teruel queremos hablar de las comunidades energéticas locales y para ello estamos con César Corella. ¿Qué tal, César? Hola, buenas tardes. Hemos querido hablar contigo porque además sobre este tema, en el pleno, en el último pleno del Ayuntamiento Turolense, se aprobó una propuesta de Chunta que enmendaste tú para incluir además este tema de las comunidades energéticas locales. Bueno, primero, así a grandes rasgos, para los que no tenemos mucha idea, como un servidor, cuéntanos qué es una comunidad energética local. Sí, bueno, las comunidades energéticas son una figura jurídica nueva que ha emergido en los últimos años a nivel de los reglamentos europeos y que en el año 20 se empezó a legislar también en el Estado español para poder implementar pues esos planes a nivel europeo de energía y que se dio traslado en los planes nacionales también de energía. Entonces, las comunidades locales con diferentes denominaciones o diferentes ámbitos territoriales son entidades jurídicas, es decir, que están formadas por accionistas de las que pueden formar parte pues tanto ciudadanos particulares como asociaciones, empresas u otras instituciones, es decir, tanto personas físicas como personas jurídicas. Y su objeto social fundamentalmente es obtener beneficios energéticos para aquellas comunidades en las que se desarrolla. Normalmente esto se hace en ámbitos locales o en ámbitos de parques empresariales muy, muy concretos. Y obviamente, al producir el local y no tener que transportar la energía de grandes distancias, evitando pérdidas, pues lo que se consigue son beneficios claros medioambientales, también económicos por parte de ahorro y beneficios sociales porque se producen unas sinergias a nivel local o empresarial en determinados ámbitos. No sé si la clave un poco de esto es que estas comunidades generan su propia energía. Bueno, sí, estas comunidades energéticas lo que digamos que son una suerte de cooperativa de producción y consumo. Entonces, que hay empresas o personas particulares que se adhieren, digamos, a esa entidad y lo que hacen es formar parte de esa comunidad energética. Por lo tanto, pueden hacer inversiones, pero sobre todo lo que obtienen es, claro, tú has hecho una instalación de placas solares en tejados o en zonas aledañas y lo que haces es generar una electricidad que tiene un valor. Entonces, lo que haces es repercutir, digamos, esa energía en los contratos de suministro de aquellas personas que forman parte de esa sociedad. ¿Tienes alguna referencia concreta de alguna localidad, Sí. alguna zona donde ya se haya puesto? Ahora, es algo nuevo, digamos, en España, que con los fondos de recuperación y resiliencia y los planes de energía a nivel español y europeo se quiere potenciar. Pero sí que hay ejemplos concretos que tienen ya trayectoria, primero como cooperativas de consumo y después comunidades energéticas, como es el caso de Crevillent en Alicante, que es un municipio de unos 29.000 habitantes que empezó a potenciar esto y es un referente en España y en Europa sobre la producción de energía de esta manera. Pero también hay otros planteamientos que hay puestos sobre la mesa que son incipientes y está la comunidad energética local o rural que le llaman, de Luco de Giloca, que se han agrupado una serie de vecinos y vecinas y están poniendo en marcha unas instalaciones solares, ya no en los tejados de las viviendas porque generaban problemas, pero sí en una zona del pueblo que ocupa 1.500 metros de superficie, que lo que hace es producir energía para alimentar a los vecinos de la localidad pedánea. Ya. Y últimamente se están desarrollando también, pues por ejemplo, el gobierno de Aragón ha anunciado que en Platea iba a crear una comunidad energética. Entiendo que utilizando espacios comunes o tejados de empresas para que los empresarios de la, las empresas de, del polígono se pudieran beneficiar y también en Mercazaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha anunciado. Ya, y para acabar, César, vuestra idea en Teruel cuando presentasteis esta adición a la propuesta de Chunta, ¿cuál sería, concretándola en Teruel? Es decir, ¿sería buscar una zona, instalar, hacer una inversión en paneles solares? ¿Qué idea o está Sí. pendiente de desarrollo? A ver, nosotros lo que vemos es que esto es una oportunidad de generar menos dependencia de grandes empresas que producen muy lejos y producen aquí, y es una forma también de democratizar el sistema energético. Pero además tiene beneficios concretos, es decir, la energía producida
en estas huertas comunitarias, por así decir, puede llegar a generar un ahorro de hasta el 27%, según cálculos que barajamos. Es decir, genera unos beneficios fundamentalmente, evidentemente, para todos los hogares, pero también para la industria, que la energía es un coste elevado de la producción normalmente en la industria. Entonces, ¿cuál sería nuestro planteamiento? Que se constituyera una comunidad energética a nivel local en la ciudad de Teruel, que fundamentalmente tendría que comenzar a desarrollarse en el polígono de La Paz. Es decir, intentar involucrar, bueno, evidentemente al ayuntamiento o la administración local, pero también a otros propietarios de naves o empresas que quisieran participar. Y se podría ir extendiendo a comunidades de vecinos que podrían utilizar también sus tejados para generar esa energía e inyectar la red. El cambio sustancial es que antes esto lo hacía un ciudadano a nivel particular. Por ejemplo, una persona que vivía en una vivienda aislada, se ponía placas solares en su tejado y, claro, como operaba en el mercado, por así decir, de manera individual, pues a él le pagaba la electricidad, la operadora con la que trabajaba, normalmente a mitad de precio de lo que él que pagaba por la luz. Pero, sin embargo, el paso es que al constituir una empresa, pues lo que consigues es intervenir en términos de mercado y conseguir que el precio sea... Que al final los ajustes sean más beneficiosos para los consumidores, por lo tanto se producen más ahorros. Y evidentemente habría cada otra pregunta, ¿si esto quién lo paga? Porque tú te puedes hacer socio, pero sin embargo no tienes por qué, bueno, puedes pagar unas cuotas iniciales, pero sin embargo para poner en marcha este proyecto hace falta inversiones grandes. Pues por un lado está el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que al hilo de los planes de recuperación, transformación y resiliencia están asesorando la creación de estas comunidades energéticas y también financiando los proyectos punteros. Y por otro lado, nosotros vemos que se pueden generar inversiones, igual que ahora hay gente que tiene dinero y quiere invertir en empresas lejanas que a lo mejor no tienen nada de vinculación con el territorio. Estos son proyectos que prosperan, son proyectos en los que se puede hacer una inversión, en los que la comunidad energética, te puede garantizar unos plazos de retorno y una rentabilidad. Entonces lo que consigues es aumentar también pues el empleo local y esa inversión local. Pues muy interesante. Es... Iremos viendo cómo evoluciona esto. ¿Tus sensaciones que el resto de grupos que votaron a favor van a ser receptivos? Porque esto requiere una cierta atención por parte de todos. Sí, también. Sí. Hace unos meses presentamos una iniciativa relacionada con las comunidades energéticas en el ayuntamiento, pero bueno, y también estaba mezclada con poner, digamos, los tejados a producir. Nos consta que desde el Departamento de Infraestructura se ha hecho alguna gestión para estudiarlo y están valorando diferentes alternativas. Yo creo que si hay líneas de financiación clara y un apoyo técnico, porque yo creo que eso también es lo que más falta, porque claro, te metes en esto y esto tampoco hay mucha información en internet, tienes que tener conocimientos previos, entonces que si a través del IDAE te prestan una asesoría y luego existen líneas de financiación para que los ayuntamientos pongan en marcha estas iniciativas, y además no solo nosotros lo decimos claramente, esto no se trata solo de que el ayuntamiento ponga placas en sus tejados y sea algo netamente municipal, no. Tiene que ser algo a nivel local donde se impliquen a vecinos, a comunidades de vecinos y también a empresas, para que tenga éxito, para que pueda crecer y para que pueda generar energía suficiente como para tener un rendimiento y un ahorro en niveles aceptables, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que, bueno, pues vemos que otros ayuntamientos de diferentes signos políticos, pues están también trabajando en esta dirección, porque indudablemente hay un ahorro para las empresas y los ciudadanos, y creemos que sí que puede prosperar. Bueno, pues como decíamos antes, es muy interesante. César Corella, concejal de Espacio Municipalista por Teruel en el Ayuntamiento, muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema. Gracias a Eco de Teruel por esta oportunidad.